La Secretaría de Salud llevará a cabo a partir de este lunes 7 de febrero y hasta el sábado 12 de febrero una jornada médica en la colonia El Escorial, al sur de la ciudad. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, las personas podrán encontrar innumerables servicios médicos gratuitos en la cancha deportiva de la colonia. Así lo refirió el doctor Gabriel Lucía de la Jurisdicción Sanitaria número 2. Son unidades móviles que están recorriendo, como usted dice, bien lo que es el estado. Ahorita, a la próxima semana, a partir del día lunes, le tocaría brindar los servicios de salud en la colonia de Escorial. ¿Qué servicios están ofreciendo? Es la consulta médica, consulta dental, de psicología, detecciones de agudeza visual, de audiología, principalmente también llevamos lo que es laboratorio, radiografías de tórax, ultrasonido obstétrico, ultrasonido renal, mastografía, electrocardiograma y corte de cabello. En Tecate nos tocaría a partir del día lunes hasta el día sábado, vamos a estar en la colonia Escorial, en la cancha de la unidad deportiva del Escorial. Los interesados deberán presentarse en el horario señalado, independientemente de la colonia donde residan. El objetivo, dijo el doctor, es que las comunidades más alejadas puedan tener acceso a servicios médicos, así como análisis clínicos, que la mayoría de las veces tienen un costo en los laboratorios. Es completamente gratuito, no hay ningún costo. Lo único que se pide para poder vender lo que es el servicio, alguna identificación, donde venga su nombre, domicilio y el CUR. Porque es un servicio que realmente como son colonias vulnerables, entonces a lo mejor no tienen el recurso para poder pagar lo que es un laboratorio, entonces ahí va a ser completamente gratis y la consulta igual sería, se hace su laboratorio y ahí pues pasarían lo que es a la consulta, ya sea dental o médica o de psicología. Serán alrededor de 10 unidades médicas móviles las que se instalarán por casi toda una semana en el Escorial. El doctor precisó que se les dará seguimiento a los resultados clínicos que así lo requieran de manera gratuita. Eso es un equipo completo, consta de 8 unidades más o menos aproximadamente, de esas como de unidades grandes de transporte de personal, son 8 unidades de esas. Ahorita el equipo, la plantilla está completa más o menos por 16 personajes de salud. Lo que es el médico, enfermera, psicólogo, dental, despachadores de farmacia, el audiólogo, el optometrista y el resultado. En ese mismo momento, si nos dan el resultado, se hace una referencia, ya sería a segundo nivel o con algún especialista. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.